Bueno, primero. ¿Se han visto esa gente que empieza diciendo lo primero que dice? Yo no entiendo por qué uno anuncia lo primero que dice si lo primero que uno dice es lo primero que uno dice. Uno no empieza por lo segundo que uno dice. Uno no es como, esto es lo segundo que voy a decir, luego viene lo primero, ¿no? Tan marica. Aparte el man, ¿para qué anuncia lo primero que va a decir? O sea, el man debió decir primero, bueno, ¿sí? Después segundo, primero. Después tercero, qué chiste tan marica. Es como esa gente que dice, para ser breve, si usted va a ser breve, no diga que va a ser breve porque eso hace que sea menos breve. Pienso muchas maricadas porque me dejaron y empecé a enfrentarme a mí mismo. Empecé a estar solo ahí conmigo, yo, pensando huevonadas todo el día. Me dejó mi pareja y ella me cocinaba todo el día y me empezó ahora pues a tocarme a mí, a darme mi comida. Entonces, obviamente, todo un mes cociné KFC. No lo recomiendo, sale el bollo crispy. Ya no era la receta secreta, sino excreté la receta. Luego caí en el alcohol y busqué una enciclopedia para dejarlo, pero el primero decía, tomo uno. El segundo decía, tomo el último y me voy. El tercero decía, ¿dónde consigo un pollo? Me decían que tenía que dejarlo, que no me entrara por un oído y me saliera por el otro. Sentí que tenía sordera, así que busqué una enciclopedia de cómo dejar la sordera y el primero decía, volumen uno. El segundo decía, volumen cero. El tercero decía, dígale que está sonando, por favor. Se nota que pienso muchas maricadas. Le conté estos chistes a un amigo y me regaló un libro. Me dijo, mire este libro, sellado y todo. Decía, el arte de vivir solo. Y yo, sí. ¿Y quién se lo publicó así, hijo de puta? Después me pasaron un libro acerca de la vida, acerca de cómo vivir mejor, pero pues yo no sé hablar inglés y el escritor se llamaba Eric Fromm. Entonces yo no sabía si era el apellido o me iban a decir de dónde viene el man, ¿sí? Era como Eric from where, huevón. Sí, o de pronto, no sé, de pronto era el apellido, pero a veces los apellidos funcionan como nombre, como Martín. Sí, entonces de pronto era Eric from, pero from where. O de pronto los papás del man eran primos y el segundo nombre también funcionaba como apellido, entonces era Eric from Pitalito. Pensé muchas maricadas, la verdad. Dije, no voy a conseguir otra pareja, porque yo soy una persona muy celosa. La verdad, muy celosa, por eso no quise nunca tener una muñeca inflable. Me daba miedo llegar y encontrarla con mi colchón inflable. Yo ahí sentado viéndolos desde el flotador. Pienso muchas huevonadas y creo que no me relaciono bien con las mujeres sentimentalmente porque en mi casa mis padres se separaron desde pequeño y de grande descubrí que me afectó mucho. Me afectó mucho la separación de mis padres. Tanto que fui rebelde muchísimo tiempo y estuve en 7 colegios. Fui muy rebelde toda la vida, pero después de grande y de haber cometido muchos errores en pareja, pensé, en medio de todo estoy bien. Soy un palestino que está echando chistes, no está siendo asesinado ahorita. Gracias a Alá. En medio de todo estoy bien. Hay problemas peores en la vida. ¿Cuánta gente los dejan los papás? Muchísimos. Mi padre en medio de todo no estuvo en casa, pero estuvo en Gaza. ¿No? Mi padre estuvo cerca siempre, a pesar de que no iba a la casa, yo iba hasta donde él. Hay peores casos, ¿no? Yo decía, Dios mío, el peor escenario puede ser, no sé, unos siameses que los papás se estén separando y ellos no puedan. De pronto uno se quiere ir con papá y el otro con mamá. De pronto el uno tenga doble personalidad y crea que son 3. De pronto el otro tenga personalidad múltiple y crea que son un parche el hijo de puta. De pronto les dieron un disfraz de cat dog.
No, no sé, me dices colombianos, ¿no? El uno de Millos, el otro de Santa Fe, ¿o son de Equidad o qué? O no sé, a veces gringos, el uno estudia y el otro le dispara. O no sé, a veces árabes, uno palestino y el otro judío. Ahí los dos, ¿qué hacemos? No sé, somos primos, besémonos, no podemos. O de pronto, no sé, uno mexicano, al uno le dan la visa y al otro no. El uno se quiere ir en avión y el otro por el túnel y así como que, ¿qué hacemos? Si la vida es dura, imagínese ahora para un siamés. La gente me critica y me dice, Ibrahim, no hable de las discapacidades porque usted no es discapacitado. La gente no sabe que a mí me quiere una abuela en silla de ruedas. ¿Eso qué tiene que ver con los siameses? Nada, absolutamente nada. Pero es una discapacidad. Si no hablo del tema, lo ignoro. Si hablo del tema, soy un hijo de puta. ¿Entonces qué quieren? Estos temas ayudan a visibilizar. Aparte, si hay siameses, que levanten las cuatro manos, por favor. ¿No vinieron? Es que son redobles. Ah, mentira. No, yo quiero que vengan siameses a mi show porque tienen buena espalda, porque tienen dos espaldas. Oiga, qué pena por los chistes de siameses, de verdad. Qué pena por los chistes de siameses, de verdad. Lo digo dos veces, lo digo dos veces. Para que no lo olviden, para que no lo olviden. Bueno, ya. ¿Cuál será el mejor nombre para un siamés? No sé, María José. Ah. Una vez conocí a una chica, ¿cómo te llamas? María José. Y le dije, oye, ¿tienes un nombre de hombre dentro de tu nombre, mi lady? ¿O mi perro? ¿Quién te puso ese nombre? Mi papá. ¿Y cómo se llama? José María. Y yo, tienen un visaje raro en la casa. Pero tienes un nombre poderoso porque tienes los nombres de los dos papás de Jesús. María y José. Eres carpintera y virgen. Tienes madera para no culiar. Y que no se les olvide, señores católicos, Jesús era palestino. María era una mujer palestina. Sí, siento orgulloso por ellos. Le doy gracias a Dios por ser palestino y más por haber nacido en Colombia. Es muy lindo, pero mis padres se separaron. Pero peor es la tragedia de los siameses. Me los imagino ahí en la calle, así con los padres separados, pidiendo monedas, con dos vasos. Y alguien, ey, un vaso por cerebro, locas. Y alguien llegue y no les tira moneda, sino un bombambuni. Peléense por el chicle. Todos tristes ahí, el uno, yo quiero ser ingeniero de sistemas. Y el otro, yo quiero hacer parkour. El uno, yo soy bueno. El otro, yo soy malo. El malo cae en la cárcel y el bueno lo espera afuerita. Y no visita al otro. Si no les gusta este chiste, tiene segunda parte. En la segunda parte, me excuso con las personas que se ofendan por el chiste, ya que he recibido muchos improperios a causa de las ofensas que, según ellos, he generado. Ofensas a través de los chistes, ¿qué es eso? Ofende más que apuñalen, que violen, que maten, que los políticos nos roben, pero yo solamente estoy echando un chiste y parte de un supuesto y parte de una minoría que es la más minoría de todas, aunque si faltara uno serían más minoría todavía. No quiero que nadie escriba un artículo acerca de este tema o yo salgo en noticias de que estoy hablando mal de los siameses en la segunda página. Y que mañana fuera haya una horda de siameses protestantes gritando, siameses unidos jamás serán vencidos. 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 Además, pensé, no me relaciono bien con las parejas por esta cuestión de que se separaron mis padres. Mi padre es un hombre que tiene muchos hijos y me tocó quedarme con mi madre, gracias a Dios, pero mi madre nunca me enseñó sobre el sexo. Lo único fue que me hicieron la circuncisión, me dejaron así el pipí. Pero nunca me enseñó sobre el sexo y cuando vio que yo ya estaba creciendo y medio me vio con una chica, me dijo, oiga, consígase un forro. Y yo, pero de niño me lo quita y de grande me lo pide. ¿Dónde voy a conseguir el original en el 7 de agosto? ¿En una tienda de chunchullo o qué? ¿Cómo así? Luego me tocó aprender a mí solo sobre el sexo, entonces puse en Google, ¿de dónde venimos? Y apareció que supuestamente el ser humano viene de África hace más de 200 millones de años. África, nuestra tierra originalmente madre. África está en obra negra, amigos. Hay que terminar de construirla.
Luego puse, bueno, tampoco. Entonces, ¿de dónde vengo yo? Y me salió una canción de Chucky Town. Entonces, después, yo, bueno, sigue remontándose a África el visaje. Entonces, yo digo, no, ya, entonces, ¿de dónde se conciben los niños? Y me apareció una información que yo no sabía. Me apareció un tema acerca de algo que es la semilla de la vida, mal llamada semen, una palabra muy escueta para muchos, pero es el origen de la vida. El semen, señorita, disculpe, ¿usted sabía que el semen? Qué pena, si me quedo pegado con el tema y todo. Voy a echar chistes de semen, los echo por ahí cada media hora, pero téngame paciencia. ¿Usted sabía que el semen es un estado de la materia? En el colegio me enseñaron que hay 3 estados de la materia, pero en internet dice que hay más de 11 estados de la materia. El quinto supuestamente es el plasma. Yo creo que el semen es el cuarto porque pasa por los primeros 3. Eyacula si es líquido, se seca y se costra y es sólido, se eructa y es gaseoso, amigos. Es un chiste escatológico y a la vez académico. Les ofrezco una disculpa por la grosería y espero unas gracias por la información. El semen. ¿Tú sabías que el semen es el cuarto estado de la materia y se llama un coloide? ¿No sabías eso? Dios mío, uno debería saber qué se traga. Todas las personas deberíamos tener tatuado debajo de las huevas la tabla de información nutricional. Se levante las huevas y diga, graso. O si tiene diabetes, con azúcar. O si se viste como mujer, con grasas trans. O si es Nietzsche, con endocolorantes. Una vez conté ese chiste en un show y hice para una viejita, oye, usted es un animal por echar esos chistes. Y yo le dije, usted es una perra golfaza. No, mentira, todavía no le dije eso. Yo no trato así a las viejitas. Creo que son lo mejor que tiene la humanidad porque ser mujer es difícil. Aparte, ser madre soltera es difícil. Aparte, ser madre soltera en Colombia es difícil. Y más ser viejita, creo que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Las viejitas. Dios las bendiga hoy, mañana y siempre. Pero, le dije, señora, yo no soy un animal, aunque sí, el hombre es un animal, hace parte del reino animal, pero como tiene conciencia, el hombre no es capaz de admitir que es un animal. Hay 3 diferencias básicas entre un hombre y un animal, a pesar de que somos animales. La risa, el raciocinio y que los hombres tenemos la hermosa capacidad de eyacular afuera. El perro no puede acabar en el ojo de su perra. El humano puede acabar donde su chica. Donde ella quiera, porque ustedes mandan, ¿no? Usted así que le salga toda... A los dijes, papi, a los dijes. Aquí hago 21, vea, 21, tin. ¿Cómo? Vea, vea, tin. Al cuello, vea, vea, tin. Ya no soy Natalia, soy Ronaldinho. El semen. Es que yo me pajeo mucho, la verdad, porque estoy solo. Y desde que me pajeo me vengo resto, ya no me puedo pajear acostado si no me toca forrar la cama en vinipel, marica. Me levanto y queda un croquis ahí de semen en la... Toca pajearme al lado de la taza. Me parece un dispensador de avena cubana. Vivo en un tercer piso y los del segundo, oiga, porque hay gotera en la casa. Para que las chicas no crean que solo voy a hablar de un tema machista, para ustedes como el semen, vamos a hablar ahora sí de la menstruación. ¿Quién está menstruando hoy, por favor? Ah, no les da pena, les da pena admitirlo, pero uno de man se admite que se pajea y no hay problema. Es que usted es cochino. Mujeres, es normal que estén menstruando, es algo natural. Y aprovechen estos chistes porque los echo cada 28 días. La que esté menstruando, por favor, sepa que es normal. ¡Es normal! Es normal. ¿Listo? Si hay señoras, pues ustedes ya no les compete el tema, entonces... Siéntanse libres y privilegiadas de no usar toalla higiénica. En Palestina usan Gaza. ¿Es verdad que cuando las mujeres todas están en sus días se sincronizan? Entonces, ¿por qué no salen a marchar todas al tiempo? Así como la comunidad LGBTI, pero la comunidad de chicas menstruando con su banderita que debería ser la de Japón, pero el rojito difuminado así. Ustedes cuando están en sus días lo ocultan re mal, ¿no? Es como, ay, mi amor, me duele la cabeza. Y la mano acá en la barriga. Un perro ahí detrás oliéndolas. Todos sabemos que se descongeló el bistec. ¡Es normal! Mi papá fue el que me enseñó sobre el sexo. Yo a veces iba a visitar a mi papá y mi papá era el que me decía, Abraham, salé, hijo mío, salido de mis venes. Mis semillas. Cuando a tu mujer le llegue el sangre, te va a joder la vida. Así no le llegue, te va a joder la vida.
Así esté dormida la mamá de ella, que no sangra, te va a joder la puta vida. Entonces, ¿sabes qué hacer? ¿Y yo qué? Te la comes. ¿Y yo qué? Le haces el amor. Yo, papá, pero están sus días. Es tu esposa. ¿No te puede dar ascos? ¿No te puede dar ascos tu esposa? Además, están calientes, apretadas, burbujeantes. Así como cuando metes el pan en el chocolate calientes. Pero no lo que sientes tú comiéndote el pan, sino lo que siente el pan. Puede que salga con natica, yo sé. Pero es tu esposa. No te puede dar asco tu esposa. Mi papá, yo no me crié con él, pero pues mi papá tuvo muchos hijos. Siento que es mi maestro en las artes sexuales. Mi papá un día me dijo, Brian, te voy a enseñar un truco por si te vienes rápido o no se te paras. Y yo, uy, me pasan las dos al tiempo, papá. Terminó como cuando se está acabando la crema dental. Mi papá fue el que me enseñó todas esas cosas y lo quiero mucho. Me dijo, Brahim, si te vienes rápido, tú practicas lo que nos enseñaron los hindús. ¿Qué nos enseñaron? Ellos han meditado mucho tiempo. Meditaron tanto que escribieron el libro El Kama Sutras, escrito en 1000 tomos. El Kama Sutras en 1000 tomos. Lo leyeron y dijeron, no, 500. Luego alguien lo leyó y dijo, no, 150. Luego alguien lo leyó y dijo, mejor 7. De esos 7, 2 hablaban mal de la mujer, marcharon y los quitaron. Un fuerte aplauso para las chicas en la India por haber hecho eso, muchachos. De esos 5 capítulos, solo uno habla de sexo. Todos creen que el Kama Sutras todo habla de sexo y solo es uno. El libro, el Kama Sutras, trata sobre relacionarse con las personas. El sexo es una parte de eso. A mí me gusta enseñarte el cunilingus. ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es el cunilingus? No, ¿qué es eso? Cunilingus. Es uno de los 3 tipos de sexo oral. ¿Has hecho el 8 con la cola? Sí. ¡Qué cacorros! Se hace con la lengua en la vagina de tu mujer. Suavemente acaricias, haces el abecedario en mayúsculas, luego en minúsculas, luego apóstrofes, consonantes, todos los números, integrales derivadas, el pi, Euler, todo lo que sepas, incluso mamarrachos, dibujos en alto y bajo relieves. Y cuando ella crea que está recibiendo el mejor sexo oral de su vida, le estás escribiendo una carta a la Malvaritas. ¡Trucazos! ¡Gracias a los hindús! Y lo practiqué. Tuve sexo. Como a los 17 años perdí la virginidad. Y fue muy paila porque me acordé de mi papá. Y la chica y yo, pues obvio, me vine re rápido. Ni siquiera me había quitado el jean, man. Antes eso hizo que fuera más difícil quitárselo por el pegacho así. Ya después ella toda, oye, ya. Y yo, ay, no. Y me acordé de mi papá, cunilingus. Y yo, voy a practicar cunilingus. Y me acuerdo el resto. Me acuerdo demasiado que la chica estaba en 4 y yo cojo. Y ella estaba ahí, ¿no? Ella estaba ahí, Tina City. Y yo me agacho y digo, ¡ah! Y no sé por qué los tiempos de Alá son tan perfectos, pero el aire se mete justo en las nalgas y suena. Y yo, marica, llegaron los tamales, huevón. Marica. No sabía que había tren en Bogotá, huevón. Y yo, parce, está afinada en re, huevón. Pues pucha, ella no es mi novia, ella es música. Se llama Sol, pero es para mí. O sea, si tuviera más chicas de muchos tamaños, acá me armo un harén, pero de nalgas yo ahí. Una flauta, pero de culos. Ahí todo. Uy, está desafinado. Venga a verlo afino. Fui y le conté a mi papá, le dije, papá, lo hice. ¿Qué hiciste? Cunilingus. Cunilingus. Y le dije, no, me fue re mal, la verdad. ¿Por qué es? Papá, usted debió decirme que si no va a hacer sexo oral a una chica y está en 4,
Si usted es narizón, es mejor que no, papá. Le queda un puntico de caca acá. Y yo todo el día, pero ¿quién huele a caca? Y era yo, papá. No fuiste tú, fue a ellas. Admiro mucho a mis padres porque a pesar de que se separaron, fueron unos guerreros. Hoy en día ustedes están aquí sentados y a mi familia la están asesinando en Palestina. Me siento muy feliz de verlos a ustedes reírse porque tienen el privilegio. Y yo soy un privilegiado porque cuántos palestinos quisieran ser actores, quisieran ser cantantes, quisieran ser comediantes. Y yo sí tengo el privilegio de hacerlo y me siento orgulloso y lo hago a nombre de todas las personas que no pueden, ¿sí? Pero quiero decirles algo, amigos. Yo no hablo mucho de Palestina porque me enseñaron que la ropa sucia se lava en Gaza. Y mi papá, ¿en Gaza de quién si ya no hay gazas? Y yo le dije, de nada. No he hecho chistes en árabe porque cada vez hay menos escuchas, amigos. Yo nací en Colombia y entendí que la primera casa de toda persona es su cuerpo. La segunda casa de toda persona es su pueblo. Mi pueblo es Palestina, pero nací en Colombia. E independiente de haber nacido acá, siendo palestino, me siento muy orgulloso de serlo. De niño era muy gordo y empecé a bajar de peso. Y eso me gustó porque empecé a sudar menos. Entonces empecé a tener menos mapa. Entonces me empecé a sentir cada vez más palestino. Muchas gracias. Get up.